días. Cuando quieran, ya podemos comenzar. Valeria. Bien, buenos días, estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos en las cuartas jornadas de Latin Red, prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas académicas de ciencias sociales y humanidades. Valeria. Esta instancia está organizada por la Red Latinoamericana de Relaciones Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, la Universidad de Plato y la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Investigación y Comunicación Científica, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y con la participación de la Secretaría de Investigación Internacional y Postgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, a través del área de revistas científicas y académicas, ARCA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Hoy vamos a presentar el panel 2, Invitación, Redes Sociales y Buscadores Mediográficos Académicos, Estrategias de las Revistas. Expondrán en esta oportunidad el licenciado Horacio Borghi, de la Universidad Nacional de Cuyo, el licenciado Carlos Gautier, y Antonio Sánchez Pereira, junto a Manuel Alejandro Flores Chávez, de la Universidad Autónoma de México. El licenciado Horacio Bien. Iniciamos con una iniciativa junto con Adrián de capturar revistas utilizando el protocolo AIPMH para hacer un análisis de los metadatos y ver de qué manera se estaba conformando el ecosistema de revistas sin hacer un registro de las revistas, simplemente visitar portales de universidades o de centros de investigación y capturar los metadatos que estaban exponiendo. De eso surgió revistasaccesoabierto.net y revistasaa.net.
de las imágenes de las revistas y de los artículos. ¿Por qué surge esto? Porque leyendo artículos, un artículo de Rosenblum y un Zurraga, reinterpretación de la calidad científica del 2017, nos dimos cuenta de que había muchas revistas que quedaban afuera de cualquier tipo de catálogo. Porque historias de Latín, de Redit, de Cielo, de Realix, de Doa, y el catálogo 2.0 de Zurraga. Estos números que estoy mostrando en este momento son de las revistas argentinas. Y sin duda que hay muchísimas revistas que están en el Imperio Latín, porque alguna vez hicieron una inscripción allí, pero luego no llegaron a los portales principales de divulgación de revistas, como Reddit, Cielo. Es por esto que dijimos, bueno, vamos a salir a buscar las revistas que quedan afuera de todos estos, de todas estas iniciativas de buscadores y de revistas en Cielo. ¿Por qué no llegan las revistas principalmente? ¿Por qué no llegan a estos portales? Muchas veces por dificultades técnicas, porque se quedaron con una versión muy antigua de algún sistema de revista o incluso de los JS, versiones, hemos encontrado versiones 1.9 de los JS en algunas universidades, versiones muy antiguas, sin estar abandonadas porque siguen incorporando información, no les permiten trabajar con los últimos estándares. También otro de los temas es problemas presupuestarios. Por discontinuidad de las revistas, discontinuidad de la publicación. Muchas veces las revistas siguen en papel, pero no se publican en digital. Es por eso que también al perder la periodicidad no pueden incorporarse a estas redes más reconocidas. También la falta de interés de participar, porque existen revistas que directamente con cumplir la publicación de la propia universidad no quieren ir más allá y no quieren participar de estas redes. Y muchas revistas que son antiguas, que nacieron en papel y fueron digitalizadas e incorporadas a algún tipo de portal, vía JS o algún otro tipo de tecnología. Y de estas hay muchas revistas que, por supuesto, no van a estar en Reddit, no van a estar en Realic, no tienen periodicidad, no continúan, pero son una gran fuente de artículos que están dentro de los portales, principalmente de las universidades. En 2018, cuando nosotros arrancamos con esta iniciativa de Revistas A, tuvimos 15 revistas ya en esa condición, condiciones que no cumplían o no podían participar de este tipo de iniciativas. Esto ha mejorado y ha mejorado mucho. Me dicen que está y no pasan las pantallas. ¿Por qué no pasan las pantallas? A ver, un segundo, por favor. Horacio, sí. Disculpa, ¿nos podrás poner en modo presentación? Perfecto, sí. Disculpame esta... Sí, parece que no tomó la otra pantalla. Un minuto, por favor. Ahora sí. ¿Ahora sí tomó la pantalla? No te veo. Bueno, vuelvo al esquema anterior y... Ahora sí, esta vez. Ahora sí, perfecto. Ahora situación revista, sí, listo. Disculpen, bueno. No, por favor. Les mostraba este gráfico que muestra la cantidad de números que realmente no están siendo visibilizados por las grandes redes de revistas. Y bueno, les continúo con la presentación. La universidad puntualmente en el 2018 tenía 15 revistas que no estaban en condiciones de participar de este tipo de redes, con lo cual nos hicimos la pregunta de que cuántas revistas de otras universidades estaban en la misma condición. Así que salimos a buscarlas sin hacer un registro ni nada, simplemente fuimos a buscar las revistas a los portales de las distintas universidades nacionales de toda Latinoamérica
y intentar capturarlos. Por supuesto, apuntamos a revistas en OJS, que es el sistema más utilizado para la publicación de revistas digitales en Latinoamérica, y nos encontramos con distintas situaciones. Una, por ejemplo, revistas que solamente una revista aparecía con una instancia de OJS, o sea, una URL única, y dentro de esa URL encontramos una sola revista. Un portal de revista con muchas revistas internamente, el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Cuyo, o La Plata y demás, que tienen un portal OJS y dentro de ese muchas revistas gestionadas. Muchas diferentes versiones de OJS, eso también fue un problema, versiones algunas muy antiguas, o no estaban totalmente funcionales los OJS, por ejemplo, se veían las revistas, pero no podíamos capturar por OAI, por errores de codificación o a veces de sistema. Y también veíamos distintos grados de implementación de los OJS, algunos que lo usaban simplemente como un portal para publicación, otros para gestión, y otros simplemente para publicar revistas antiguas. Primero que nada, lo que hicimos fue desarrollar ver en qué lo desarrollamos. En ese momento yo iniciaba con algunas tecnologías nuevas de desarrollo, así que utilizamos base de datos Postgres, un cosechador OAI, basado en PHP, con una tecnología que se llama Laravel, y un buscador en tres niveles. Nosotros en la universidad desde hace mucho tiempo, desde el año 2003 creo, estamos usando ViewFind, que es un descubridor, con eso montamos el explorador de recursos de la universidad, que nos permite cosechar o insertar registros de distinto tipo a un único buscador y de esa manera realizar o exponer, digamos, metadatos en un buscador con altos niveles de búsqueda y de parametrización. Teniendo en cuenta todo esto, si tenemos registros en OJS con OAI, tenemos este tipo de tecnología, debería ser sencillo armar un sistema de captura. Y teníamos estos tres componentes, una estructura de datos similar, todos estaban trabajando con algún tipo de esquema de metadatos, DC, NLM o algún otro tipo de esquema de metadatos al exponer las revistas, un conjunto de palabras a buscar normalizadas, era lo que estábamos esperando, y una forma sencilla de acceder a los datos, ya que simplemente poniendo la URL del OJS apuntando al sistema de OAI, teníamos directamente los metadatos y todo el esquema de todo lo que estaban publicando las revistas. Definimos cómo capturar los portales. Primero que nada, definimos que vamos a usar el protocolo OAI-PMH para la captura. En el caso de los portales que contenían muchas revistas, simplemente el OJS permite exponer a todas las revistas juntas, con lo cual apuntábamos simplemente al OAI-PMH del OJS a capturar, obteníamos todos los registros, por ejemplo, 10.000 registros de toda una universidad. Luego de eso podíamos saber filtrar esos 10.000 registros y saber todas las revistas que contenía el portal. Una de las cosas que no tiene OJS es una visualización simple del listado de revistas que tiene un portal vía XML, con lo cual eso nos impedía hacerlo más sencillo, así que debíamos hacer dos capturas, una captura para todo el portal y luego una captura para cada una de las revistas. El sistema es totalmente automático, directamente poniendo la URL principal de un portal, obtenemos todos los artículos, se generan todas las revistas, se obtienen todas las imágenes, capturamos todos los artículos expuestos ya así por cada una de las revistas generadas, se incorporan al motor de indexación y se presentan la parte pública, el portal y las revistas. Y todo se integra en un buscador general. Una corrida de este tipo puede llevar entre 9 y 20 minutos aproximadamente de captura de unos 10.000 registros de un motor OAI-PMH. Es importante esto porque no siempre llegamos a terminar de capturar. Muchos de los servidores OJS de las universidades básicamente
crashean, se rompen cuando uno hace una búsqueda intensiva sobre OIP Merge. Eso es un problema del protocolo en sí y un problema de cómo está configurado el OJS. Así que lo que hacemos es poner pausas y demorarlo y hacer una captura mucho más liviana para no tener este problema. Una vez que ya está todo capturado, el sistema directamente nos muestra el listado de portales, las revistas que ha capturado para cada uno de los portales, con las imágenes y los logos y las URLs de cada una de estas revistas, y nos permite también analizar la versión de OJS y la cantidad de registros capturados, y la cantidad de registros que expone. No siempre los registros que expone se pueden capturar, ya sea porque están con errores o simplemente no los muestra el motor OIP Merge. Al final, en el mismo sistema, lo que tenemos es un tablero de control. Acá se pueden ver que tenemos 36 portales procesados, 450 revistas y 122.000 artículos. Es muy simple de gestionar una vez que ya están capturadas las revistas. ¿Con qué nos encontramos cuando hacemos este análisis? Nosotros hicimos un análisis sobre las 380 primeras revistas que capturamos. Lo principal es la diferencia de las versiones de OJS. Entre la versión 2 y la versión 3 de OJS hubo un salto muy grande con el tema de cómo se muestran y el tipo de granularidad que tienen los metadatos. Pasamos de NLM a OIDC como esquemas de metadatos principales, y esto nos trae aparejado los problemas de generación y de captura de las palabras claves y de la forma en la que están compuestos principalmente los autores. Esta es una pequeña estadística de cómo estamos, esto es a principios de este año, cómo estamos con las versiones, muchas versiones 2.4, versiones antiguas de Refine, muchas conversiones a versión 3 y algunos pasando a versión 3.1. El importador, el desarrollo que hicimos, básicamente lo que hace es analizar primero la versión y en función de la versión toma uno u otro esquema de metadatos y toma algunos parámetros al momento de convertir los metadatos que obtiene. ¿Con qué nos encontramos una vez que empezamos a analizarlo? Con datos ingresados que no son consistentes, ¿sí? Cualquier revista que tome en el sistema van a detectar que hay palabras claves en plural, en singular, mayúsculas, minúsculas, formas distintas de ingresar los autores. Principalmente el tema de fechas es muy complejo, están cargadas de forma muy disímil, y el tema de regiones también, con lo cual hace muy difícil la creación de un indexador adecuado para múltiples revistas. Pero ni siquiera para múltiples revistas, para una revista en particular, de acuerdo a las distintas épocas, van cargando los metadatos en función del que ingresa la información sin ningún tipo de normalización. Hay muchos registros enviados vía QuickSubmit, es un módulo que te permite en OJS cargar una revista antigua sin pasar por los procesos de edición, y eso también trae aparejado una serie de problemas, porque la información que se ingresa vía QuickSubmit no está muy validada, y directamente eso pasa a los sistemas de indexación o se expone como metadatos en OIP Merge. Otra de las cosas que descubrimos y que hace en parte mal OJS y en parte mal los que cargan en la revista es las ocurrencias de los campos. Los campos no se muestran como ocurrencias sueltas, con lo cual, por ejemplo, un listado de palabras clave, de cuatro palabras claves, aparecen todas juntas en el OIP Merge, lo cual impide que yo pueda separarlas para hacer relaciones de palabras y demás. Esto es un error muy común, sobre todo con el formato, con el esquema de metadatos DC. Al exponerlo mal y no usar un separador que me permita obtener cada una de las ocurrencias, no estar estandarizado el separador, no nos permite generar una buena lista de palabras clave.
¿Cuál es la propuesta, básicamente, y por qué llegamos a este análisis? Las revistas no son solamente un PDF y un agradable diseño. Eso es lo que tenemos que lograr que la gente entienda. Se preocupa mucho por el diseño estético de una revista, por el diseño de cómo se ve la publicación en web, pero no hacen un gran trabajo con el tema de metadatos, ¿sí? Se ha descuidado mucho la descripción y los metadatos. Rosario Rogel, en alguna otra presentación que hicimos hace tiempo, marcaba justamente esto, de resignificar el papel de los bibliotecarios en la edición científica. Los bibliotecarios, con todo su bagaje de trabajo en el tema de descripción, en el tema de indización de material, pueden ser un gran aliado con el tema de las revistas para exponer correctamente los metadatos, para metadatear correctamente cada uno de los artículos y producir una mejor calidad en los metadatos. Los metadatos es lo que nos expone al mundo, ya sea por OIPMH, ya sea por captura de metadatos, de metas, de metatags dentro de las páginas, cuando los captura Google, la forma de ingresar a Google Scholar. Es muy importante el tema de metadatos y la verdad que lo hemos descuidado porque los bibliotecarios o porque las revistas no están haciendo este trabajo a conciencia, principalmente porque no se ve inmediatamente al momento de publicar, simplemente se ve luego cuando uno realiza este tipo de análisis. Entonces, ¿cómo corregirlo? Primero que nada, desarrollar procesos de control de los metadatos ingresados, incorporar en algún momento personal especializado que revise los metadatos de los artículos que van a ser publicados. Poner la misma energía para la descripción que la utilizada en el marcado y en el diseño. El marcado, si las revistas están marcadas, por supuesto, al trabajar a veces con palabras claves y con listas controladas, mejora bastante el tema de descripción, pero esto tiene que estar implementado también en los esquemas de metadatos expuestos. Exponer el mejor esquema de metadatos posible. Sin duda que DC no es el mejor esquema de metadatos posible, ya que aplana los metadatos, no nos permite trabajar, por ejemplo, con una afiliación de autor, simplemente trabajamos con el nombre del autor y la afiliación separada por algún separador, algún guión, alguna coma, lo cual nos impide, por ejemplo, saber cuáles son las instituciones que trabajan dentro de una revista haciendo un análisis por esquema de metadatos. Y lo que proponemos, sin duda, es generar una sinergia con bibliotecarios, catalogadores, documentalistas y expertos en temáticas de la revista. Si bien la temática de la revista puede ser muy, muy específica y hay una serie de palabras claves que debemos usar y que nos tiene que aportar la gente que trabaja con esa temática, los bibliotecarios podemos generar palabras, listados de palabras claves, tesauros y listas de indización que normalicen el contenido de la revista y que nos permita realmente realizar un buen trabajo de indización para incorporarnos a los portales. Les recuerdo que cualquier tipo de metadato, luego uno no sabe, uno al cargarlo no sabe dónde termina. Ese metadato puede ser parte de un registro DOI, puede ser parte de un portal como DOAJ, puede ser parte de las palabras con las cuales nos encuentra Google Scholar, con lo cual es muy importante la generación de metadatos controlados, normalizados y que se trabaje a conciencia. Principalmente para el proyecto nuestro, lo siguiente que estamos trabajando es alcanzar las 500 revistas. Proponer cambios en las revistas con herramientas de visualización de los metadatos aportados. Lo que estamos haciendo ahora justamente es trabajar en una serie de filtros de metadatos que nos permita decirle a la revista estos metadatos están de más o simplemente hay estos metadatos que están cargados en cada uno de los artículos no tienen sentido. Hay muchos metadatos que muchas revistas que ponen como un metadato o que lo exponen como un metadato en la palabra artículo. Obvio, todos son artículos y se exponen como un metadato en el OAI. Definir nuevas opciones de búsqueda también es otra de las cosas que vamos a trabajar y exponer la información sobre el estado de captura de metadatos. Esto es muy importante porque y guardar un histórico, principalmente para saber si las revistas han cambiado de versión y si han evolucionado en el esquema de metadatos y en el esquema de y en la versión de OJS.
cada una de estas portales que estamos capturando han sido seleccionados por nosotros mismos, no tenemos un listado de registro o hacemos pasar a las responsables por algún tipo de registro o algún tipo de validación, simplemente los buscamos y los incorporamos al sistema. Bueno, creo que he completado todo lo que quería decirles, recordarles simplemente el tema de sinergia y de ayuda, y pedir ayuda a bibliotecarios, a gente especializada con el tema de metadatos y el tema de normalización. El proyecto, la verdad que surgió como una iniciativa casi particular para probar tecnologías, y poco a poco lo hemos ido mejorando. No sabemos exactamente qué rumbo va a tomar en el futuro, pero bueno, por ahora seguiremos haciendo análisis de los metadatos y utilizándolo como una herramienta propia para la Universidad Nacional de Cuyo también, que estamos creando una gran cantidad de revistas y estamos preocupados por los metadatos, como deberíamos estar todos. Así que muchísimas gracias y espero las preguntas al final de las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Gracias a vos. Ahora vamos a invitar a Carlos Autier a su exposición. Él es editor de la Universidad de Buenos Aires, profesional del CONICET, responsable del sector de gestión de la calidad editorial del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, CAICIT CONICET. Es también jefe del Centro Argentino de ISCN, coordinador nacional de la Tindex Argentina y secretario del núcleo básico de revistas científicas. En esta oportunidad, bueno, va a ser su exposición, Carlos, cuando quieras. Hola, buen día a todos. Día. Voy a compartir la presentación que preparé para el día de hoy. Bueno, este es el CAICIT, es mi casa donde trabajo. El CAICIT presenta y ofrece muchos servicios, entre los que están el ISCN, la Tindex y el núcleo básico, como ya dijo Valeria, pero también es la casa de Cielo Argentina, Malena, etcétera, el portal de publicaciones científicas y tecnológicas, el catálogo. Bueno, este trabajo que presento hoy lo hice en colaboración con el equipo que trabajo, sin ellos no podría hacer todo el trabajo que hacemos. Lo componen Ariadna Piperiza, Silvia Vázquez y Silvia Pérez. Primero quiero agradecer a Flaxo, a LatinRev, a la Universidad Nacional de Cuyo, a todos los editores, a todos los bibliotecarios, a todas las bibliotecarias que hacen cada día revistas científicas argentinas, con quienes me comunico todos los días por mail, por WhatsApp, y a todo el grupo humano del CAICIT que colabora conmigo en todas las tareas. Bueno, primero, no creo que nadie haya compartido el formulario de adhesión a LatinRev. Para los que estén escuchando esta conferencia, los invito a llenar el formulario de adhesión de LatinRev. Es muy sencillo. Esta presentación va a ser compartida y está el link. Los que estamos en este tema tendemos a naturalizar la forma de encontrar cosas que para nosotros son muy sencillas, pero a los usuarios que recién ingresan a un sitio con tantas cosas como LatinRev o Latindex, a veces se les hace difícil encontrar cosas como esta, que con un link les pueden facilitar mucho las cosas. Bueno, tengo mi corazoncito en Latindex, soy el coordinador nacional por Argentina. Acá hay una cifra del día de ayer. El catálogo 2.0 tiene al momento actual 2.054 revistas de toda Latinoamérica. Lo voy a decir varias veces,
Esto indica un alto nivel de calidad en muchas revistas latinoamericanas, porque siempre hablamos de lo que nos falta, y yo quiero hacer hincapié sobre todo lo que se ha hecho en un escaso tiempo. Estas revistas han entrado al catálogo 2.0 de Latindex en prácticamente 2 años de toda Latinoamérica, y han hecho un gran trabajo técnico para adecuarse a las características del catálogo Latindex. Este, dentro del sitio de Latindex, que tiene muchos servicios, es el link muy sencillo de dónde postulan una revista para directorio. Para decirlo claramente, Latindex tiene 2 productos muy diferentes. Latindex Directorio. Latindex Directorio es el único lugar prácticamente de Latinoamérica que no solo tiene a las revistas científicas con arbitraje, sino que tiene a las revistas que son de divulgación, que no están relevadas en otros portales. Esas revistas no tienen ninguna necesidad de cumplir características técnicas o de evaluación por pares o de antiplagio que le pedimos a las revistas científicas. Pero Latindex Directorio cumple ese servicio y solo les pide que tengan un ICCN. Y pueden ser en versión impresa o electrónica. Eso es Latindex Directorio. El otro servicio actual que cambió y exige 30 características de un total de 38 es Latindex Catálogo. Para ingresar a Latindex Catálogo, primero deben haber ingresado a Latindex Directorio que estaba en el link anterior. Luego de ingresar a Latindex Directorio, el método más corto de ingresar a Latindex Catálogo 2.0 actualmente hasta que se habilite un formulario online próximamente de carga de datos, es escribirle en este link donde están los coordinadores por país, y todos los coordinadores estarán muy gustosos de facilitarles el formulario de catálogo 2.0. Es así de sencillo. Para los que quieran, dentro de este sitio con mucha información, leer las características de catálogo 2.0, ingresan a este link y son 6 páginas donde se describen claramente las características. Bueno, el tema de dónde estar, muchas revistas se van a enojar conmigo porque elegí un ejemplo. Elegí a la revista Quinto Sol, que tiene esta forma en su página de identificar todos los recursos, lugares, sistemas de indexación, directorios, catálogos, bases de datos, portales en los que esa revista está, y deslizando el cursor sobre los logos, uno ingresa a la URL donde esa revista está identificada. Me parece actualmente la forma gráfica más visible y usable para el usuario de internet que ingresa de ver dónde está esa revista. Una cosa que es muy sencilla, el logo de ROAD. ROAD está vinculada actualmente, es muy reciente, por eso por ahí la gente no lo identifica, a la base de datos de ICCN. Si el ICCN está correctamente enviado a la base de datos internacional en Francia, ustedes ingresan al link que está aquí debajo, ponen su ISN de la revista y les aparece que está linkeado a la base de datos de recursos de acceso abierto mundial. Y entonces pueden incluir ese logo. Si dado el caso de que ustedes tienen un ICCN otorgado por la Agencia Nacional y ingresan aquí el ICCN y no les aparece que está en ROAD,
Esa es una corrección que le tienen que pedir al Centro Nacional de su país de enviar esa información al Centro Nacional francés para que estén correctamente en esta base de datos de recursos de acceso abierto. Bueno, después, cuando hicimos las presentaciones de hoy, yo ya había incluido, los compañeros mexicanos van a hablar más extensamente de estas dos lugares donde ustedes pueden indexar las revistas, así que no voy a abundar sobre el tema. Otro lugar que este año he hablado con muchos editores y les he recomendado, es Eriplus. Debajo está el link de donde están los criterios de inclusión. Un tema que hemos discutido y se ha resuelto satisfactoriamente, las revistas que eran de ciencias duras me decían, Eriplus es una base para humanidades y ciencias sociales. Y yo les decía, en la temática y alcance de su revista, ¿ustedes incluyen procesos de enseñanza de la disciplina de ciencias duras que relevan? Sí. Y entonces son aceptados revistas de ciencias duras en Eriplus si tienen artículos sobre enseñanza, pedagogía didáctica de esas disciplinas. Eso ha sido... Varios editores me han comunicado que han podido ingresar de ciencias duras también a Eriplus. Este es el portal de DOAJ, otro lugar que la gente me dice que tiene dificultades, dado que todo el formulario online está en inglés. Bueno, yo ahora le puse, para hacer la captura de pantalla, el traductor automático de Google, pero... Para los que tengan problemas de entender algunas de las preguntas del cuestionario de DOAJ, está disponible aquí en español, absolutamente traducido todo el formulario. Este no se llama así, pero también, como está cargado en caracteres, el traductor me lo tradujo, es Core, que en la traducción es núcleo. Les recomiendo, si tienen, como dijo Di Giorgio de la Universidad de Cuyo, correctamente los metadatos, escriban a esta base de datos que al día de ayer tiene 200 millones de artículos de todo el mundo. Este es Amelica. También algunos se van a enojar, hoy no voy a hablar de Cielo, no voy a hablar de Redial, no voy a hablar de Redip, no alcanza el tiempo, pero este es el lugar donde pueden postular a esta base de datos. Para los que se descarguen esta presentación, esto está circulando hace un tiempo y es muy útil, es un listado con 101 bases de datos de acceso abierto, en las que pueden incluir a sus revistas. Los lugares donde queremos estar. Esto es algo que dudé en presentarlo, pero varios editores me están compartiendo los mensajes de rechazo de las bases de datos anglosajonas en las que queremos estar, que contestan textualmente lo que estoy poniendo en pantalla. Entre las razones que le ponen a las revistas para no ingresar esas bases de datos tan famosas y por todos conocidos, por ejemplo, le ponen, hay muchas revistas internacionales que cubren su área disciplinar, como un aspecto negativo. Y luego le ponen, que se postulen en septiembre de 2022. Eso hace unos 15 días. Bueno, algunos editores científicos con los que yo me estoy comunicando me están pasando los correos de ida y vuelta con esas bases de datos y yo les estoy diciendo que discutan. Primero, esos periodos, para mí, fuera de época que están poniendo esas bases, de 2, 3,
y 4 años de espera para volverse a presentar. En segundo lugar, discutan estas cosas, porque me parece absolutamente arbitrario decirle a una revista que es un aspecto negativo de esa revista, que hay demasiadas revistas en ese área disciplinar, que es algo que ustedes, díganme, ¿cómo puede solucionar eso una revista que se presenta a esas bases de datos? Sin respuesta. Bueno, la pregunta de esta charla era cómo discernir dónde estar en todas partes. Y este link de Open Archives les permite validar y encontrar si está correctamente configurado lo que habló antes mi compañero de la Universidad de Uncuyo. Y para validar un poco que nuestras revistas son muy buenas en Latinoamérica, les comparto este link del compañero Felipe Reina de Latindex México, que escribió sobre la calificación de revistas de América del Norte, en la que se ven que esas revistas tienen muchos problemas cuando nosotros consideramos que esas revistas supuestamente tienen equipos editoriales de lujo, tienen presupuestos 10 veces los nuestros y no tienen nuestros problemas. Este artículo releva que tienen problemas de endogamia, que tienen problemas de arbitraje, que no cumplen muchas de esas revistas con cosas que nosotros estamos haciendo bien. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Todos los URL que fueron relevadas en esta presentación fueron consultadas el 5 de octubre. Y esos son los correos míos y de mi equipo de trabajo que estamos disponibles para cualquier consulta de absolutamente cualquier miembro de esta comunidad en la que trabajamos colaborativamente. Y obviamente la presentación está disponible para que la descarguen. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a escuchar la exposición conjunta de Antonio Sánchez Pereira, que es el director del área de servicios de información especializada en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM y responsable de las bases de datos de contenidos latinoamericanos, clases, periódica, Biblat, Latindex y Cielo Mexicano, junto a Manuel Alejandro Flores Chávez, que es analista documental y coordinador editorial para las bases de datos, clase, periódica y Biblat en el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, cuando quieran, pueden comenzar. Muy buenos días y muchas gracias a los colegas de LatinRev, Flaxo y la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos efectivamente a exponer entre dos colegas, entonces voy a darme un poco de prisa. Ponemos ya la presentación. Bueno, en realidad les comento en primer lugar, Biblat es un portal o una base de datos en línea que en realidad es la unificación de dos bases de datos previas, clase y periódica. Clase está enfocada en revistas latinoamericanas de ciencias sociales y humanidades y periódica en lo que es ciencias exactas y naturales. Son dos clases hermanas que se crearon en los años 70, es decir, son ya bases antiguas, diría yo las decanas o los abuelitos de los sistemas que ahora tienen, digamos, mayor presencia o visibilidad, como son Cielo, Redalí, Redip, etc. Entonces, sí hay que aclarar esto, que Portal es en realidad la unificación de dos bases de datos. Lo más correcto, entonces, sería llamarle Biblat Clase, por ejemplo.
En algún momento pues, se analizaría si se unifican los nombres. Lo que ocurre es que Clase se creó en el año 1975, esto es, está cumpliendo 45 años de existencia. Se creó antes de la era de Internet, se creó como una base de datos referencial o bibliográfica, donde el texto completo, por así decirlo, pues era una hemeroteca física que actualmente sigue existiendo, tiene los mismos años, 45 años, recopilando revistas de todo el continente, a, bueno, a excepción de Estados Unidos y Canadá, toda América Latina y el Caribe. Y actualmente, bueno, ya ha transitado ya también a ser repositorio en texto completo en línea. Entonces, no podríamos llamarle ni siquiera bases de datos, se generaron como índices impresos, les digo, en los años 70. Después transitaron varias etapas, pasando por el CD-ROM hasta que entraron ya en la era de Internet. Esto es para explicar un poco por qué este cambio de nombre. BibLab es un portal que es, pretende ser más dinámico, interoperable con los metabuscadores, que le dé este realce que necesitan estas bases de datos clase y periódica. Clase y periódica fueron en su momento lo que dio sustento, la piedra de arranque, digamos, de Latindex en el año 1997. De hecho, Latindex se creó en este mismo departamento. De esta situación histórica, se puede decir que derivan las características y las dificultades que tiene Clase y BibLab. Podemos decir que a su favor, pues está la pervivencia, el haber sostenido un trabajo por 45 años, una cobertura de más de 2.500 títulos de revistas de América Latina y el Caribe. De Argentina tenemos más de 300 títulos y su carácter retrospectivo, es decir, su cobertura histórica que data de los años 70. El gran reto y dificultad es que esta cobertura no es siempre consistente. Tenemos importantes problemas de actualización, que esto es propio de todas las bases de datos, pero una base de datos con estos años de existencia, pues es muy acusado esta, es este problema. Y bueno, lo que pasamos muchas instituciones latinoamericanas, la falta de recursos que se traduce en falta de personal para llevar el ritmo necesario de actualización de una base de datos que registra, indiza artículo por artículo. Así que pasamos a la siguiente. Los criterios de selección de Clase BibLab, pues han buscado ser siempre lo más inclusivo. Es decir, nos preocupa más la inclusividad que la exclusividad. Aquí importa o siempre ha importado mucho la filosofía de tener mayor cobertura. Sí es necesario, obviamente, tener criterios de exigencia editorial, sobre todo, que más bien apoyen o impulsen a los editores a hacer cambios que en muchas ocasiones el editor mismo no conocía que era necesario. Es un poco en paralelo al trabajo que hace Latindex. Nos hemos apoyado también, obviamente, en Latindex. Ahí hay un otro refuerzo. La siguiente. Uno de los esfuerzos importantes de BibLab es generar indicadores bibliométricos. Esto lo vemos, lo concebimos como un atractivo para el editor. Es decir, una de las de nuestros objetivos para que BibLab siga siendo vigente y atractivo de indización para el editor es generar indicadores bibliométricos que apuntalen, apoyen a nuestras revistas, a nuestro ecosistema. Los indicadores de BibLab están enfocados más en la producción, es decir, a nivel institucional, nacional, por revistas, las coautorías. Se puede obtener la internacionalización de la autoría en los artículos que se publican en las revistas de la región. En Clase y BibLab es proveedora de indicadores para la red de indicadores de ciencia y tecnología, el RICIT, que también está en Argentina. Entonces, este es, digamos, uno de los aspectos que queremos también traer a colación. Requeriría una presentación propia, exponerles los distintos indicadores que además están en desarrollo. La siguiente. Aquí es un problema. ¿Cómo hacer entonces para actualizar y mantener esta cobertura, este universo de revistas? Si decimos que tenemos menos personal, pues sería apoyarnos más en la tecnología, y eso estamos haciendo. Las famosas cosechas de información,
jalar, obtener la información de repositorios de los, por ejemplo, el OJS. Actualmente lo estamos haciendo de Cielo porque estamos en la misma red, cooperamos con red con Cielo México y tenemos el acceso a la base de datos de Cielo, de la red Cielo. También tenemos que hacerlo de los distintos portales OJS que están dispersos. Aquí el problema apunta a lo que claramente ya mencionó Horacio de Giorgi, que la granularidad o el asentamiento de la información en los OJS varía mucho y no es lo que requiere el registro de información en BIBLAT, en clase BIBLAT, donde sí tenemos índices y listados de autoridad al estilo bibliotecario con el nivel de especificidad necesario. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo queda registro en la parte de arriba la institución la institución, por ejemplo, no viene asentada en el OJS, en los metadatos como quedaron en el OJS, no viene la Universidad Autónoma de Madrid, especificado Madrid como ciudad, España como país, y si no viene especificado esto e identificado como campo bibliográfico, no se pueden generar indicadores que crucen esta información, que crucen el campo de título de la revista, campo de afiliación del autor, país de la afiliación del autor, país de publicación de la revista. Todos estos son campos de cruce para generar indicadores y luego graficarlos. Estamos trabajando en esto, en cómo cosechar los distintos OJS, la información, los metadatos, y poderlos normalizar de una manera más rápida. Y aquí, pues estamos totalmente abiertos a cooperación con proyectos que se estén generando, como el que ya se mencionó de Giorgi. Y la siguiente, para darte tiempo, Alejandro. Ah, muy bien. Esto ya le voy a dar la palabra a Alejandro. Nada más quería decir que parte de los procesos que queremos innovar y evolucionar para mantener el nivel de cobertura que tiene clase BIBLAT es apoyarnos más en los editores. Es decir, sí solicitaremos y estamos procurando que sea el editor mismo el que nos ayude a ingresar la información de sus revistas. Entonces, una parte la queremos apoyar en las cosechas, las automatizadas, con el rigor bibliotecológico de la organización de la información. Y otra complementaria sería que los mismos editores nos ayuden a registrar la información. Para esto estamos desarrollando módulos que sean amigables, como también se expuso en estas sesiones. Y también para este día, pues nos apuramos porque tenemos problemas de darles respuesta a los editores, en particular de Argentina. Sentimos algo de pena porque nos ha llegado una gran cantidad de solicitudes de editores argentinas y nuestro sistema de respuesta ha sido lento. A partir de hoy, hemos ya abierto un módulo de autocalificación de las revistas por los propios editores, que a la vez va a ser un sistema, un módulo, un registro más ágil para comunicarnos con ustedes. Es decir, que acelere en primer momento la sumisión, la solicitud de indización de las revistas. Este proceso se lo dejo a Alejandro, le doy la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Acá, como lo explicó Antonio, lo que se pretende es una colaboración con los editores. Siempre estamos abiertos a que haya procesos en los que el editor pueda colaborar con nosotros y así mejorar la situación de sus revistas en nuestras bases de datos. Este proceso que ustedes ven ahorita en la pantalla es un proceso que le llamamos, digamos, que es el que hemos estado utilizando a lo largo del 2019 y lo que va del 20, que consiste en solicitar al editor que nos envíe sus metadatos a través de una plantilla que se creó en nuestro departamento de bibliografía latinoamericana en Google Drive a través de la aplicación de Google Sheets. Entonces, ahí lo que se hizo fue mostrarle al editor los distintos campos que nosotros requerimos para generar un registro y nosotros posteriormente lo convertimos al formato que utilizamos en nuestras bases de datos, que en este caso son archivos del sistema de gestión bibliotecaria Aleph.
y estamos buscando llevar toda esa parte a un portal web en el que podamos desprendernos un poco de ese formato y tener esa flexibilidad hacia la conversión a otros formatos más legibles por la web. De hecho, lo que es clase y periódica tienen como inconveniente esta parte, por eso tenemos Biblat, que permite hacerlo visible en la web, al ya no depender únicamente del formato ALEF, aunque son las bases que se alimentan. Este es el proceso general. Siempre el editor es el que nos solicita entrar con nosotros y le damos como respuesta a la plantilla y las instrucciones que él debe llenar. En su caso de que haya dudas, le resolvemos, lo apoyamos, le decimos cómo llenar cada uno de los campos y hacemos la transformación a nuestros formatos. Hay un proceso de evaluación, hay un proceso de autoevaluación y de evaluación. En el de autoevaluación, el editor revisa nuestros requisitos y nos dice si los cumple o no, indicando en la plantilla con un 1 y un 0 o dejando el espacio en blanco si no. Cuando nosotros verificamos esos datos y concuerda con nuestra evaluación, entonces se le envía al editor una carta diciéndole que está aceptado para nuestras bases de datos y para nuestro portal Biblat. Y en ese momento se empieza a hacer la conversión y la normalización de los datos. A veces este proceso tarda justamente por este último paso, la normalización, porque nosotros verificamos que los autores, las instituciones y las palabras clave estén correctamente asentadas para que haya la menos dispersión posible entre sistemas de información y entonces se genere un registro recuperable. Este esquema que están viendo es un diagrama de flujo de nuestro proceso como lo estamos percibiendo actualmente. Es un proceso en el que hay implicadas varias personas, desde el editor, el departamento de Biblat y nuestra hemeroteca. Nuestra hemeroteca es la que les envía la carta de aceptación. El departamento de Biblat es donde generamos todo el análisis y donde alimentamos cada una de nuestras bases. Y el editor, pues, es la persona encargada de cada revista que solicita entrar a nuestro portal y colabora con nosotros. Siempre va a haber una revisión de sus criterios. Lo que él nos dice, tenemos que comprobar que lo cumple y se le solicitan, actualmente vamos a trabajar sobre una interfaz que es lo que ahorita queremos mostrarles. La voy a abrir y se los voy a... Sí se ve esta pantalla, ¿verdad? No se ve. Ahorita. No se ve. No sale la otra. Okay, ya ahora sí. Pues bueno, nosotros tenemos este portal Biblat, está completamente en la web, tenemos nuestra dirección URL, y es un portal donde están incluidas obviamente revistas argentinas. Actualmente, bueno, como esta universidad, la Universidad del Cuyo está siendo la anfitriona de estas jornadas junto con Flaxo, pues tenemos esta producción actualmente en nuestra base de datos, un total de 12 revistas, 513 autores que han escrito en revistas que pertenecen a esta institución, y hay una distribución de 27 disciplinas. Ustedes, al darle clic en cada uno de estos, pueden ver un poco más de la producción, por ejemplo, las revistas. Son todas las que son parte de las que tenemos, y aquí pueden ir interactuando con este para ir viendo otras posibilidades de revistas que tenemos, e ir haciendo clic en cada uno y los ver llevando a los distintos documentos. Eso en cuanto a la producción de Argentina. Para los criterios de selección, bueno, tenemos nuestra página particular, aquí igual en el portal Biblat. Ustedes se van a la parte de postular una revista y ahí pueden elegir los criterios de selección y se les va a desprender esta pantalla. Les presentamos una información general de lo que somos, de nuestro proceso y los contactos también, a quién se pueden dirigir para atender cada uno de los casos que presenten, tanto nuevos ingresos, que en este caso pues pueden enviarme un correo a esta dirección. En el caso de que tengan alguna duda, pues con mi compañera Guadalupe, y en el caso de que ya estén con nosotros y les pidan en su país o en su universidad una certificación, pueden escribirle a mi compañera Blanca y ella les va a proporcionar el certificado. Perdón. Los criterios propiamente ya vienen organizados en esta tabla. Contamos con un total de 33 criterios obligatorios, que son los que pedimos para ingresar. Si no se cumplen, no se permite el ingreso, se sugieren algunas modificaciones de la revista, y si el editor las realiza, con gusto le abrimos el acceso. Ahora bien, para
Para ir un poco reduciendo esa parte del problema que tenemos de que nos llegan muchas solicitudes y a veces es difícil darse un poco de abasto, hemos empezado a desarrollar, a apostar un poco más a la tecnología y en este caso tenemos un formulario de preevaluación. Aquí nuestro desarrollador hizo esta pantalla en la que los editores pueden ingresar y evaluarse sin necesidad de que nos escriban primero para pedirnos información. De entrada ya tienen información en los criterios y quien guste evaluarse en ese momento puede acceder a esta pantalla y comenzar su evaluación. Aquí quiero mostrarles un ejemplo. Este es nuestro sistema de evaluación. Lo que cada editor va a hacer es va a revisar con cada una de estas barras el criterio en el que se encuentra y luego aquí lo puede leer cada uno de los que a lo que se refiere cada criterio y si lo cumple ir seleccionando. A medida que va seleccionando esta barra del lado derecho que viene en forma curva de semicírculo, les voy a mostrar su progreso junto con los criterios obligatorios y los no obligatorios que se han cumplido. Siempre van a estar los 33 criterios obligatorios al inicio y posteriormente los no obligatorios. Los no obligatorios son justamente criterios que la revista no tiene que cumplir necesariamente para ingresar con nosotros, pero que le sirven a ellos como un panorama de lo que se está haciendo en otro, digamos que de forma más internacional, más ligado al acceso abierto, a la ciencia abierta, a otras tendencias que vamos a ver un poco más atrás en América Latina, pero que son importantes ir considerando. En el caso de revistas que no cumplen, supongamos que yo soy un editor que cumple varios de estos criterios, pero hay uno que no, digamos que yo me desplazo y tengo todos, solo me falta uno. Entonces el sistema no me va a dejar ingresar. Siempre aquí me va a salir esta leyenda que mi revista no cumple. Yo aquí podré introducir un correo. Y enviar un avance de mi evaluación. Lo que me va a decir es que no cumplo con los requisitos. Voy a esperar un momento a que me llegue el correo. Y mientras les voy a... O puedo bien ser un editor que cumple todo. Cumple todos los requisitos que propongo. Y se me va a desprender esta plantilla. Que ya es una plantilla en la que lo que va a ocurrir es que el editor puede ingresar sus datos que le solicitamos aquí y enviar su postulación a BibLab. Nos llega el correo tanto a él como a nosotros y podemos empezar su proceso. Aquí sí podemos llenar con un ejemplo pues ficticio cada uno de los datos. Y podemos elegir esta opción de autorizar o no que los archivos PDF de la revista estén en nuestra biblioteca latinoamericana. La biblioteca virtual latinoamericana es un proyecto totalmente académico. Lo que busca, entre otras cosas, es la preservación de todos estos archivos en PDF. Los editores no comprometen en ningún sentido la integridad de su revista ni sus derechos. Son totalmente libres de seguir sindicando en otros portales. La única consigna es que nosotros vamos a tomar sus PDFs y ponerlos en nuestra biblioteca y hacer los enlaces correspondientes en nuestros registros. No se está obligado a participar, pero lo pueden marcar y les va a llegar junto con su carta de postulación y el avance que han tenido de sus criterios. Aquí estamos enviando el correo, ya lo envió. Bueno, todavía no nos ha llegado este... Cuando nosotros postulamos, nos llega un correo en el que nos muestra este mensaje, cuando ya fuimos aprobados, y les va a arrojar a los editores este tipo de archivos. Por un lado, una carta de postulación dirigida a nuestra presidenta del comité, que es la ingeniera Oralia, y con los datos de su revista, y se autorizó o no que los archivos estén en nuestra hemeroteca. También les va a llegar un formulario de preevaluación con los resultados que obtuvieron. Si llenaron todos los criterios, les va a aparecer acá. Y algunas pestañas más.
Este archivo ellos lo deben completar ingresando los metadatos de su de los últimos tres fascículos de la revista. Es parte de lo que se sigue utilizando el proceso tradicional que venimos llevando antes de este sistema, pero con la idea de que ya no tengan que esperarse a que nosotros les demos una respuesta, una revisión, o sea, digamos que casi de manera automática ellos ya tienen su proceso allí resuelto. Obviamente se les pueden hacer recomendaciones si el comité determina que no están cumpliendo con algún punto y se valora la posibilidad de incluirlos en otro momento o de inmediato. A veces son cambios que simplemente es modificar algo del OJS y queda aprobado para nuestra base de datos. Y pues este es nuestro trabajo que hemos estado haciendo en BIBLAT. Les agradecemos y cualquier duda, pues estamos disponibles para comentarlo en cualquiera de estos correos. Gracias. Muchas gracias, Antonio y Manuel. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Van a estar con los moderadores Ramiro So y Julieta Viñales. Ramiro también nos puede comentar desde qué lugares nos están siguiendo. Ramiro. Sí, hola. Nos siguen cerca de 200 personas, oscilan entre 200 participantes en esta sesión de hoy de los siguientes lugares: desde Mendoza, de Buenos Aires, Río Cuarto, de Neuquén, del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Santiago del Estero, Rosario, Ushuaia. A nivel internacional, la Ciudad de México, de la UNAM, la Universidad de Holguín, Cuba, UDELAR del Uruguay, Asunción del Paraguay, Universidad Nacional de Asunción, Universidad de Holguín, Cuba, España, Perú, Colombia y Nicaragua. Y hay varias preguntas. Ha sido como un leitmotiv el metadatos, los metadatos, y sobre todo para Horacio. Horacio, ¿estás ahí? ¿No es cierto? Comienzo con algunas preguntas. Acá estoy. Genial. Dale. Algunas de las preguntas son, Clara Luz de Arca dice, ¿dónde se aprende a hacer metadatos? Con un bibliotecario. es una de las posibilidades. Pero sin duda que hay mucha información en internet, pero lo principal es pensar el metadato como una forma de describir el contenido a largo plazo, ¿sí? Eso sería lo ideal. Entonces definir una serie de reglas que puede definir la propia revista o con la asistencia de un bibliotecario, algún documentalista, y esas reglas ya están definidas, ya están armadas. Hay listas de palabras controladas, hay formas de crear listas de palabras controladas, hay tesauros para generar esas palabras controladas y ver la forma en la que se ingresa la información, ya no solamente de las palabras, sino también autores, instituciones y demás. Creo que lo mejor es incorporar a los equipos de desarrollo de las revistas algún bibliotecario. Y les recuerdo que eso lo hemos hecho toda la vida. Siempre los bibliotecarios, para las editoriales, por ejemplo, para cuando se producían libros, el libro antes de sacarlo a la editorial, se creaba una fichita en el libro, ¿sí? Y esa fichita generalmente pasaba por un bibliotecario, donde se cargaban correctamente los autores y demás, para que después esa ficha bibliográfica pudiese ser rápidamente incorporada a los catálogos. Así que me parece que es algo que perdimos y que deberíamos volver a recuperar. Y eso, esa interacción con los bibliotecarios es lo que me parece que es más importante. Entre las preguntas ahí que veía, decían que cómo a nivel presupuestario. La verdad que no es una carga presupuestaria enorme. Se pueden apoyar en las bibliotecas de las instituciones y tampoco es un proceso que demande tanto tiempo. Sí puede tener un alto tiempo, una gran cantidad de tiempo las primeras definiciones, pero después la verdad que es mucho más simple el trabajo. Bien, y ya es una cuestión más, volviéndolo con los metadatos, una cuestión más técnica. Lorena Pilloni de la UNAM te pregunta, ¿qué esquema de metadatos sugiere utilizar en OJS? Si DC no es adecuado o no es suficiente. ¿Y qué hay para cuidar al configurar este esquema o utilizarlo en OJS? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Sí, hubo un cambio grande entre la versión 2.4 y la versión, perdón, entre las versiones 2, 2.4, 2.6 y las versiones 3 de OJS. Dejaron de usar el esquema NLM, que es más granular, más desagregado, y nos permite, por ejemplo, tener campos y subcampos. Entonces yo podía poner un autor y la afiliación del autor como un desagregado. Y optaron más por el formato DC. Lo ideal es buscar un esquema de metadatos que nos permita alta granularidad. Eso significa tener cada elemento separado. Las palabras claves, cada elemento en una ocurrencia distinta, y no todas juntas en un texto con comas, con puntos y comas, con guiones como separador, sino que cada uno sea una ocurrencia. Y lo segundo es esta granularidad de permitir campos y subcampos. Lo permite NLM, lo permite el otro esquema que está usando, que ahora te lo busco y te lo digo, se me fue la cabeza, pero eso es lo que hay que intentar, exponerlos en alta granularidad. Y eso, sí, ahí estamos atados un poco a la plataforma. OJS hace esos cambios y por ahí nos afectan, pero hay que configurar en la parte de OJS qué esquema de metadatos se van a exponer en OAI. Y eso tenerlo lo suficientemente claro. Cualquier revista que ustedes trabajen en OJS, con ingresar en index.php/index/OAI, van a encontrar el motor OAI y ahí pueden visualizarlo. Tiene una paginita para visualizarlo y rápidamente uno se da cuenta los esquemas de metadatos y el tipo de y cómo caen esos campos en los distintos campos. Bien, la pregunta de César con respecto a la cuestión de fondos, ya la respondiste, te hago otra. Facundo Price dice, excelente presentación, Horacio, ¿puede recomendar material de estudio sobre metadatos? No ahora mismo, la verdad que tendría que buscarlo. Yo escribí una tesis sobre metadatos. La tesis de grado mía es sobre metadatos justamente y es comparación de cuatro esquemas de metadatos y la propuesta de un esquema de metadatos argentino. Si quieren se las pego ahí en el chat, la URL, porque sí en esa tesis van a encontrar una serie de enlaces a bibliografía de esquemas de metadatos, de distintos esquemas de metadatos. Y lo que hicimos con Patricia Testa en ese momento, que juntos escribimos la tesis y es especialista en metadatos, es justamente hacer una crítica fuerte al esquema de metadatos OAIDC, que si bien es simple y nos permite hacer un intercambio rápido de información, la verdad que se pierde mucha información por las limitaciones propias del esquema. En el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, por ejemplo, estamos usando un Dublin Core simple y la verdad que ya empezamos a encontrar limitaciones importantes. Por ejemplo, no tener clara cuál es la afiliación de los autores de todo el Sistema Nacional de Ciencia. Es muy fuerte no haber elegido un esquema de metadatos más desagregado que nos permitiera hacer ese tipo de análisis. Así que bueno, eso lo pego en el chat de YouTube, si quieren. Bien, y ya las últimas, Horacio, para así pasar a los otros expositores. Sobre todo, tenemos más preguntas para vos, en realidad, hay que reconocerlo. ¿Se puede acceder, Ezequiel Fontán, se puede acceder a los datos para hacer investigación y o colaborar? ¿Y han probado herramientas para normalizar los datos como OpenRefine? Eso lo dice Ezequiel y dice que es muy interesante. Arrancamos justamente con las primeras capturas que hicimos, las hicimos directamente a un motor OpenRefine. A partir de ahí empezamos a ver los problemas que encontrábamos justamente con el análisis de las palabras clave. El inicio del proyecto fue justamente a analizar palabras clave. Y sí, hemos hecho ese tipo de cosas. El acceso a esos datos, yo la verdad que puedo dar acceso. Hay una API, tengo un Bufine funcionando con una API abierta, con lo cual pueden acceder completamente a los 122.000 registros bibliográficos que hemos capturado. Y el crudo, digamos, el dato crudo de cada uno de los portales, también los tengo. Si alguien los necesita, se los puedo gestionar. Estamos hablando del orden de 6 gigas de datos, o sea, eso es importante.
pues son de XML sueltos por cada uno de los registros. Pero bueno, sí, se puede, los que necesiten para colaborar, a la cuenta de Twitter me parece que es la forma más rápida, @revistasaa.net, y en la presentación también están los datos de contacto, así que los que necesiten colaborar, bueno, estamos abiertos a eso. Bien. Y una pregunta en realidad puede ser respondida para cualquiera de los cuatro expositores. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las revistas que migraron de papel a digital para no perder las ediciones anteriores y no afectar la indexación? No sé si cualquiera, si Carlos, si Horacio, si Antonio, si Manuela quiere responder alguno. Yo arranco con la experiencia nuestra en la biblioteca en la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos revistas muy, muy antiguas, del año 40, y tenemos revistas nuevas que están naciendo digitales, y tenemos ese mix de revistas que se están migrando a digital. Y la verdad que es complejo porque OJS no sirve como plataforma de publicación, simplemente. La verdad que no, a mí por lo menos no me gusta, no alcanzo a describir los artículos de la manera que podemos hacerlo si en un repositorio institucional. Así que la opción que utilizamos en la Universidad Nacional de Cuyo fue las revistas históricas, las revistas papel, las cargamos al sistema, al repositorio institucional, un repositorio institucional particular, porque tiene jerarquía, no es que van los artículos sueltos, sino que hay todo un desarrollo, y las revistas ya cuando nacen digitales o son digitales, directamente las ponemos en OJS. Y lo que estamos construyendo, que esperamos ahora en noviembre presentarlo, es un portal que nos integre las dos cosas, básicamente, con lo cual vamos a ver la revista Cuyo, por ejemplo, una revista de la universidad, con sus 40 años de historia sacados del repositorio institucional y sus nuevos años directamente del OJS. Transparente para el usuario, pero con un alto grado de información y de desarrollo de los metadatos, tanto en el repositorio como en el OJS. Esa es la alternativa que hemos encontrado. No sé si Antonio, si Manuel en la UNAM o Carlos, a nivel global en Argentina, tiene algo para aportar. Bueno, yo opino es una revolución muy fuerte. Son 300 años o más de publicación de revistas en un formato que implicaba toda una metodología, una ideología, un flujo, a una versión electrónica con un internet que lleva 30 años o más, pero que en realidad se ha concentrado en unos pocos años, un cambio tremendo. Hablamos de preprints, de publicación continua, de que el fascículo como tal se desprende, de que los datos se desprenden de los artículos y se pueden depositar en repositorios apropiados. Es decir, es un rompimiento realmente muy fuerte, muy revolucionario el que se está viviendo actualmente, que rompe todo el paradigma en papel, causa vértigo, causa crisis existencial a los editores. Y bueno, en un primer momento, esto de la interoperabilidad lo vemos nosotros fundamental. La palabra clave, el sustento, sí son los metadatos, porque esta cuestión que suena extraña y chocante de lectura para las máquinas, es decir, poner documentos para que lo lean las máquinas, pues suena un tanto chocante, contradictorio, pero es en realidad la nueva difusión. Ya no se envían fascículos impresos por flete, eso ya perdió sentido, más bien es procurar esta visibilidad, y estamos viendo, creo que de Giorgi lo dejó claro, que esa famosa granularidad que en un primer momento para el editor puede parecer una carga extra, pues tiene ganancias al corto y mediano plazo, es decir, se visualiza mejor todos los elementos, es otra manera distinta de difundir la información. Hay que enfatizar este aspecto de la granularidad, de que cada segmento de la información quede indicado con metadatos, porque eso va a redundar, va a rebotar en otros sistemas, se va a ver las instituciones de los autores, las palabras clave, es decir, todos los campos de la información que se está divulgando. Gracias, Antonio. No sé si Carlos querías aportar algo. Yo solo, no sé si los colegas van a estar de acuerdo, pero un problema que yo noto en las revistas es que toman fácilmente la idea de cambiar la URL. Considero que es un grave problema que no se está teniendo en cuenta.
con mucha liviandad, las revistas me envían un cambio de la URL principal, lo cual desarma absolutamente todo el esquema de metadatos. Eso es algo que hay que difundir muy claramente. Es muy importante no cambiar la URL. Con respecto al formato impreso y el formato electrónico, desde el CAICIT recomendamos fuertemente considerar a las dos revistas como primas, como hermanas, pero diferentes. El formato impreso y el formato electrónico deben tener una estructura absolutamente diferente, dado que el formato impreso permitía cosas que el formato electrónico no permite y viceversa. Hay que aprovechar la riqueza del formato electrónico para hacer las cosas que el formato electrónico permite. Por ejemplo, no tiene limitaciones de espacio en general. Entonces, hay que pensar a las revistas como diferentes. De hecho, las revistas tienen un ICCN diferente para su formato impreso y para su formato electrónico. Entonces, piensen a las revistas como diferentes, unidas en las bases de datos, pero con características diferentes, nada más que eso. Bien. Una pregunta justamente para vos, Carlos, es, ¿el rechazo no es solo de las revistas anglosajonas, no digo de las índices anglosajones, sino las de Iberoamérica? Igual argumentan exceso de área disciplinar. ¿Será que debe haber un elemento diferenciador entre revistas? Esto lo preguntan desde Concepción, Chile. Por lo menos en los dos que trabajo, en Latindex y Núcleo Básico, no es un argumento de rechazo para las revistas. Si otros índices latinoamericanos usan ese argumento de rechazo, a mí me parece que no corresponde. Pero bueno, yo no soy una máxima autoridad en el tema y aparte lo veo como observador. Eso a veces es parte de los comités científicos evaluadores de esos índices. En el caso de las bases de anglosajonas que usan ese argumento, como dije, me parece que no corresponde, dado que es algo que la revista no puede solucionar. En ese sentido, yo diría algo que cuando las revistas son demasiado buenas, de hecho yo lo viví dos veces este año, dos revistas argentinas fueron compradas por editores norteamericanos. O sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo de ir mejorando la revista sin equipos, sin presupuesto, y cuando la revista obtiene un nivel de excelencia, recibe una oferta de una editorial norteamericana y yo tengo que transferirle la responsabilidad al ICCN argentino a una revista norteamericana. Nosotros hacemos todo el trabajo durante años de apoyarla y esa revista luego se vende a una editorial norteamericana. Bien. Y unas preguntas para Antonio y Manuel. Linet Paola Salvo Sepúlveda dice lo siguiente: ¿cómo se hace para congelar y retomar con relación a ingresar en base de datos, justamente en BibLab? Eso lo preguntan de Concepción, Chile. ¿Podría repetir la pregunta? No le entendí. ¿Cómo se hace para congelar y retomar con relación a ingresar en esa base de datos de BibLab? Creo que se refiere porque en uno de los esquemas que mostraste, Manuel, hay un delay en un momento del rechazo. ¿Qué pasa como si alguna de las revistas es rechazada y cómo puede retomar esa postulación? Entiendo que eso. Sí, cuando una revista es rechazada es porque no cumplió los 33 criterios obligatorios y en ese caso lo que se le permite a la revista es descargar, digamos, que el avance de lo que lleva cumplido, de los criterios que cumplió. Entonces, ahí les va a aparecer el formulario donde les da la leyenda de que no cumple con los requisitos. Pueden ingresar un correo que ustedes tengan y le darle clic en enviar. Ahí se les va a enviar ese proceso a su correo, les va a llegar lo que no cumplieron y eso lo pueden utilizar, ese listado lo pueden utilizar como referente para considerarlo en su revista, añadirlo a su OJS, a los PDF o a lo que corresponda, dependiendo del detalle que no cumplan, y posteriormente pueden
escribirnos o volver a ingresar, lo ideal sería volver a ingresar a la interfaz, llenar de nuevo cada uno de los criterios, ya marcando los que ahora sí cumplen y llenar los datos que les va a pedir allí para que se arroje ya también su carta de postulación. De todas formas, si tuvieran alguna duda de que no están seguros si cumplen o no el requisito o que lo tienen en trámite y no lo puede y está por ahí, nos pueden contactar y nosotros les daremos una solución. A veces son cuestiones de que nada más tienen que configurar algo de su OJS o que, no sé, digamos, su DOI está en trámite y ya va a salir en la siguiente edición. Bueno, entonces ahí ya es posible darles el acceso con la condición de que efectivamente para la siguiente edición ya esté disponible. Y eso sería lo que se puede hacer, bajar el reporte. Y justamente hablaste de la configuración del OJS. Una de las preguntas dice, ¿qué tipo de adaptaciones requiere el OJS para lograr una cosecha óptima de BibliApp? Sí, son aspectos como los que tocó Horacio. El problema para nosotros es que nuestras bases y BibliApp está pensado para generar bibliometría. Para eso necesitamos, lo comentó Antonio, las instituciones de los autores que escriben en la revista. El esquema de Dublin Core no cumple con esta, no tiene un campo para que se pueda agregar esto. Una posibilidad sería, me parece que también por ahí lo comentó Horacio, es que dentro del campo de autor se buscara una manera de asentar, a lo mejor por un delimitador, puede ser una coma, un punto y coma. El problema es que aún así esto requeriría un tratamiento distinto según el sistema de cada una de las universidades que tenga la base. En nuestro caso requeriría utilizar una hoja de estilo, bueno, que de hecho es lo que estamos haciendo para actualizar un acervo que tenemos atrasado, una hoja de estilo que nos permita tomar solamente ciertos datos que nos interesan de la cosecha de OJS, del XML, para ingresarlo a nuestra base. Si se tuviera un módulo que permitiera añadir campos equivalentes o el exacto de la institución, sería lo ideal que se pudiera hacer eso. Si no, buscar una alternativa, como mencionaba, con algún delimitador, aunque eso implicaría también después hacer una conversión para que a través del delimitador se desprendan esos datos y se pueda asignar a cada uno de los campos que corresponde. Otro aspecto, bueno, que más que aspecto es esta recomendación, aunque ya lo enfatizó Horacio, pero creo que es importante porque también encontramos este problema en nuestra prueba, es que siempre se maneje un campo por dato. O sea, no hay por qué mezclar. Si dice título, no puedo poner ahí el título en español, en inglés, es un título para cada uno y que obviamente asegurarse de que siempre los esquemas de XML vengan marcado el idioma, porque eso permite la conversión también en nuestro caso con la hoja de estilo o con otros sistemas detectar el idioma de cada, más bien el metadato que hay que tomar en cuenta. Esas serían las recomendaciones que yo haría para respecto al OJS y que fuera posible la cosecha en BibliApp. Perfecto. Otra pregunta para BibliApp es, ¿lo que se muestra en el portal se pueden descargar en algún formato que permita trabajar y analizar los datos, por ejemplo, CBS, en los portales de este tipo a veces es difícil obtener esta información para hacer análisis bibliométricos, y uno termina en las bases tradicionales, como los problemas que ellos traen, Actualmente, me parece que son las gráficas lo que se puede descargar. Los datos como tal creo que todavía no tenemos la funcionalidad, pero sí, yo he estado pensando en cómo podríamos ver esa parte, porque sí creo que es útil siempre tener un CSV para poder trabajar los datos. Actualmente esos datos que tengo entendido no se pueden bajar como tal. Yo he hecho pruebas, sí los pueden copiar y pegar en una hoja de cálculo, es más latoso, pero sí es posible. Si lo hacen, les recomiendo que al seleccionarlo le den conservar formato de destino en una hoja de cálculo de Excel o de algún programa similar para que se los separe en columnas. Hasta ahorita sería esa la posibilidad, pero sí creo que sería útil poderlos descargar en un formato que se pudiera trabajar para manipularlos. Virginia Forace pregunta, consulta justamente para este repositorio. Nuestra revista está incluida, pero solo figuran los números del 2018.
debería hacer algún proceso de actualización para que se incluyan los artículos del 2019 y 2020? Sí, habría que hacer una actualización. Puedes escribirme al correo que les mostré, que es biblab-comité@dgb.unam.mx. Ahorita lo pongo en el chat. Y ahí yo le voy a proporcionar nuestra plantilla. Tenemos la opción de que lo haga a través de una plantilla Excel o de Google Drive, como mejor le convenga. Nos tendría que enviar los datos de los fascículos que quiera incluir. De momento, pues sería que nos enviara 2020 y 2019. Posteriormente, si gusta, puede irnos enviando el retrospectivo. Y sería que cada que salga un nuevo fascículo, pues nos esté enviando sus metadatos. Posteriormente, cuando tengamos algunas pruebas más estables del OJS, sí nos gustaría poderles compartir a nuestra comunidad de editores esas posibilidades de aligerar un poco el llenado, ¿no? Aunque no va a ser del todo por el tema del esquema que maneje el OJS. Pero esa sería la alternativa. Bien. Carolina de Volter pregunta, ¿existe una forma de Biblab de buscar revistas por instituciones editoras? No lo encuentro entre las opciones de búsqueda. No, me parece que por ahora ese campo, no, esa opción de búsqueda no está habilitada. Ahí no sé si Antonio tenga un dato más estable del portal. No, ese es otro objetivo que tenemos, sí, no lo tenemos actualmente y nos permitiría sacar otro tipo de indicadores bibliométricos y indicadores de producción, sí, es otra agenda ahí pendiente. Pero buen punto, ¿eh? Y una última para Biblab, ¿cuánta antigüedad o trayectoria debe tener una revista para postular? Un abrazo desde la Universidad de Costa Rica. Pues tres números, pueden ser los de un mismo año para someter a evaluación, tres números ya publicados. Si la revista por su periodicidad tiene de un año, de este año mismo, con eso es suficiente para postularse. Y una pregunta, Carlos, gracias Antonio, una pregunta a Carlos, de Sepia, Centro de Producción e Investigación en Artes, ¿hay bases de datos que no sean recomendables aplicar, ya que son abusivos en sus condiciones o en el uso de los contenidos de las revistas, faltando la ética y los derechos de autor? Del listado que compartí de 101 bases, yo no he encontrado ninguna no recomendable. No tengo comentarios. Bien, al respecto. Perfecto. Lorena Pilloni, de la UNAM. Pregunta muy básica. Los bibliotecarios nos regañan a los editores, con razón, pues a todos los decimos índice, pero unos son más bien catálogos, directorios. Biblab, ¿es un índice? Eso es para Manuel y Antonio. Biblab es... Nosotros más bien lo estamos concibiendo como un portal bibliométrico. Más que decir eso, o sea, tiene funcionalidades de búsqueda que pues que le podemos dar el atributo de catálogo por esa funcionalidad de búsqueda, de recuperación de la información, de que está normalizado, de que contiene registros bibliográficos. Yo creo que actualmente marcar la diferencia como tal entre un índice, un catálogo, es algo que puede costar trabajo, a pesar de que cada uno tiene sus características. Actualmente creo que este tipo de portales ofrecen las distintas posibilidades según la necesidad del usuario. Habrá quien solamente quiera ver las revistas, entonces dirá, bueno, es un índice. Habrá quien requiere algo más especial, ver las revistas y encontrar la documentación y descargarla, entonces es un catálogo o es un portal o un repositorio, ¿no? En el caso de Biblab, nosotros, como comento, lo conseguimos más como un portal bibliométrico. La intención es que el usuario sí encuentre cada uno de los datos con los que se generan los indicadores, pero principalmente que se puede estudiar la región latinoamericana. Perfecto. Y ya son las dos últimas preguntas para ir cerrando con este espacio. Para Horacio, Constanza Bonet de Cuyonomics, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. ¿Hay algún sistema de metadatos que sea más universal que el resto en términos de lo que requieren distintos índices y repositorios? Justo, Cuyonomics es de economía, y justamente lo que hay que evaluar es la economía. Si uno va a poder mantener el esquema de metadatos que seleccione. Si yo selecciono un esquema de metadatos
muy amplio, muy granular, después tengo que mantenerlo, ¿sí? tengo que tener la información para colocar dentro de ese esquema de metadatos, y la plataforma me tiene que soportar también ese esquema de metadatos. Entonces hay que hacer una evaluación principalmente de economía, económica, de decir, bueno, si yo puedo, el mejor esquema de metadatos es aquel que sea muy granular y que contenga mucha información para describir los recursos que yo estoy tratando de describir. Va a depender de las posibilidades que tenga la revista y las posibilidades que tenga y también del material. Material, si no tiene, depende del tipo de material, el tipo de esquema de metadatos. Creo que en NLM, un Dublin Core calificado, o un esquema de metadatos más amplio como mods de Mark, es lo mejor, pero hay que lograr un equilibrio entre lo que uno puede mantener y lo que uno quiere mostrar. Perfecto, gracias Horacio. Y una pregunta para Carlos, en realidad sos referente del Antiindex en Argentina, pero es de Colombia, pero bien podrías responderla. Ángela Mora de Valencia, tengo una duda sobre el Antiindex catálogo. En Colombia solamente nos permiten ingresar a Latindex solo si estamos ingresados en Publindex. Mi pregunta es que si es esto, si es así, o hay que modificar el formulario. No conozco expresamente las normas de Colombia. En cualquier caso, ya pusieron mi correo en la presentación, escribíme y consulto con el Coordinador Nacional de Colombia y vemos de solucionarte el problema. Perfecto. Valeria, ya estas eran las últimas preguntas. Bueno, gracias Ramiro. Quiero invitarlos para el próximo jueves a las 15 horas a la continuación de este panel, donde van a exponer Juan Pablo Alperín sobre metadatos para indización, una responsabilidad compartida entre editores y sistemas, y Carolina de Golder, de la UBA, que va a presentar la visibilidad de las revistas de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Buenos Aires. Después tendremos la actividad de cierre. Bueno, agradecerles a todas y todos, esperarlos para el próximo encuentro. Bueno, no sé si Ramiro, Julieta, quieren decir algo más. Muchísimas gracias a los expositores. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el jueves próximo. Muy bien. Hasta el jueves. Gracias, hasta luego. Listo ya. Sí, tuvieron bien los tiempos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, estuvieron. Sí,